Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca, porque hoy tenemos un programón que no se lo pueden perder, amigos. No se vayan a La Sexta para que le engañen, para que le manipulen y para que le timen. Quédese aquí en Distrito Televisión. Y con nosotros, como siempre lo decimos, lo mejor es, con nosotros está aquí en el plató, nuestro querido Juan Pablo Polvorinos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va todo? Pues la verdad, bastante bien. Muy atento a cómo evoluciona la actualidad. Pues siempre hay que estar muy pendiente y no perderse ni un detalle. Además, está usted muy contento porque va el Real Madrid líder. Sí, 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 claro, por supuesto. Eso es un orgullo para los madridistas. Y claro, por supuesto que sí, claro que sí. Ser un gran orgullo es como es, ser español y de Madrid, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, los colchoneros dirán lo mismo, pero en su lado, quiero decir. Bueno. Bueno, ¿y qué dice nuestro querido colchonero, don José Antonio Vera? Pues yo, como soy respetuoso, me parece muy bien que perdáis el tiempo con el Real Madrid. O sea que, en fin, cada uno es libre de perder el tiempo como le dé la gana. ¿Cómo ve la actualidad? Fatal, como siempre. La actualidad siempre, cada semana. No hay nada positivo. Nada positivo. No hay nada positivo. Está usted como Van Gaal, todo negativo. Efectivamente, más o menos. Y amigos, bueno, lo único positivo que hay es lo del Madrid, que juega muy bien y mete muchos goles, sí, es verdad. Bueno, en fin, algo tenía que haber, ¿no? Hombre, claro. Hablaba aquí en el programa las plagas de señor Sánchez, los volcanes, la pandemia, Filomena, la crisis económica, y por fin algo positivo, que juegue bien el Real Madrid y que vaya al líder. Vamos a empezar con el programa de hoy y vamos a empezar con esta noticia que habla que Bruselas oculta a propósito cuántos fondos quitará España si no aprueba las reformas. Atención, que la Comisión Europea no ha querido fijar cuánto detraerá de los fondos europeos que cada país tiene asignado en el caso de la pandemia, y dice que irá retirando los fondos en función de que no se cumplan los acuerdos previos. ¿Qué quiere decir esto? Que si España tiene que cumplir una serie de requisitos para querer los fondos y no los cumple, como no lo está haciendo, pues lógicamente los fondos europeos no llegarán en su totalidad. No le dicen cuáles van a ser las cantidades porque no quieren, lógicamente, pillarse los dedos, pero hasta el momento España no está cumpliendo absolutamente nada. Vamos a tener una primera ronda de opiniones. ¿Qué opina que Europa pues recorte los fondos o directamente no nos dé los fondos europeos? Sería una más en esta plaga de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, a ver, no sé si España está en disposición de jugarse la llegada de los fondos europeos como consecuencia de las políticas que pueda realizar o no realizar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero yo, después de leer la información, que creo que es de Voz Populi, después de leer la información me doy cuenta de que hay un matiz que considero que es muy interesante, y es que la Unión Europea no quiere decir cuáles son las cuantías económicas que detraería de los fondos que estarían en disposición de llegar a España, entre otras cosas porque el gobierno, porque lo que no quiere es que los países jueguen con la posibilidad de que ellos tengan que poner en marcha algunas propuestas económicas, por ejemplo, la reforma laboral, que les restase enorme cantidad, una gran cantidad de votos, y que no quieren que los países anden jugando a eso, anden jugando a esto me resta votos, pero por aquí puedo perder dinero, etcétera. Entonces, bueno, tengo la impresión de que la Comisión Europea nos vigila muy de cerca. Cada vez que se trata de dar dinero a países que están en dificultades, y España, por supuesto, es uno de ellos, la Unión Europea nos mira. Hasta hace relativamente poco, con la anterior crisis económica lo hemos visto, los hombres de negro. Es verdad que los hombres de negro ahora ya son más laxos, por así decirlo, pero me parece muy interesante. Lo que pasa es que no estamos en condiciones de perder ni un solo euro de los fondos de ayuda que nos lleguen de Europa. No, yo creo que ese dinero no os lo van a dar porque es que no hay más remedio, ¿no? Es decir, si como España, si no le dan este dinero, está quebrada, porque la deuda se aunque se lo den. Aunque se lo den también, pero bueno, si te dan el dinero vas respirando y efectivamente tienes para hacer políticas expansivas durante un tiempo. Lo que sí es verdad es que, claro, que en Europa la gente generalmente es seria, digo generalmente, ¿eh? A veces te encuentras cada uno que te sorprendería muchísimo, ¿no? Y entonces nos van a mirar muy detenidamente cualquier cosa que hagamos y nos van a apretar, y hacen bien. Los hombres de negro y los de blanco. Mire usted que yo he venido hoy de negro, como sabía que iba a hablar de este tema, nunca me pongo de negro, pero en fin. Y entonces hace muy bien, porque a estos, a Sánchez y a los aliados y a los afines, incluidos los de Esquerra Republicana y todos los demás,
es que como no los mires de cerca, se gastan el dinero, vamos, lo tiran por todas partes, ¿no? Uh-huh. Porque son muy especiales, entonces hay que estar muy encima de ellos y aún así habrá que ver qué es lo que hacen con este dinero, porque mucho me temo que al final, entre chiringuitos, entre amiguetes, entre asociaciones de afines y cosas de estas, la mitad de lo que nos llega se va por ese lado. Y la otra mitad, pues igual resulta que es bien, está bien invertido. Ya veremos si bien o mal, si no se les ocurre hacer planes y estos de rotondas, de farolas y de cosas que son verdaderamente innecesarias en este momento. Así que bueno, que nos miren, que está bien, pero la pasta nos la van a dar seguro. Pues ahí tenemos dos opiniones muy diferentes. Según esta noticia de Vox Populi, el dinero pues está condicionado. Y yo quiero saber la opinión de don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, aquí andamos. Esta noticia nos habla que Bruselas cogerá y mirará si nos da el dinero en función de que cumpla los requisitos que se, en su momento se pactaron. Si Pedro Sánchez, al ritmo que va, no está cumpliendo ninguno de esos requisitos, ¿usted cree que Bruselas pues dejará de mandar ese dinero o el dinero que mande será mucho menos de lo que se prometió? Vamos a ver, mire usted, don Jesús Ángel, para mi desgracia, la verdad es que Bruselas lo conozco muy bien. Cuando digo Bruselas no me refiero a la ciudad, que también, sino a lo que es la infraestructura de la Comisión Europea. Para que ustedes tengan una idea, y esto a algunos les puede sonar raro, la burocracia de Bruselas, la gente que decide allí, es la más corrupta del planeta, la más corrupta del planeta. Hay direcciones que las llaman las del 15%, sin nada de tonterías del 3% como en Cataluña los separatistas, no, es del 15%. Eso por un lado, de lo que hay allí. En segundo lugar, España lleva incumpliendo todo lo incumplible desde hace más de 10 años. Y no solo no ha pasado nada, sino que cuanto más incumplíamos, más dinero nos daban y menos nos controlaban. Son un atajo de golfos y de responsables. Pero ahora hay una situación nueva. El hecho de que Vox Populi diga que no lo quieren decir, no, hombre, no. Lo que pasa es que ahora mismo no saben qué pasa. ¿Y por qué no saben qué pasa? Pues muy fácil, porque este fin de semana ocurre un acontecimiento astral, una conjunción astral, que son las elecciones en la República Federal Alemana. Y todo depende de ello, porque los que mandan en Bruselas, y todo se hace en función de lo que deciden, son los alemanes. Entonces, lo que sí va a haber, porque todos los partidos que concurren a las elecciones están en esto de acuerdo, es que se ha acabado la barra libre de la señora Merkel. La señora Angela Merkel, que probablemente quiere ser santa y ser Santa Angela Merkel, con motivo de la pandemia levantó todos los controles de todo tipo y ha puesto la barra libre. Y en el caso de España, con el miserable traidor guerra civilista de Sánchez, es que nos han deudado en 300, bueno, nos ha dado el Banco Central Europeo 300.000 millones de euros y este año nos va a dar 100.000 millones de euros, bien, para despilfarrarlos. Entonces, primer punto, España puede incumplir lo que le dé la gana porque no va a pasar nada, de momento. Llegará un momento, pero no sé cuándo va a llegar, en que esto puede cambiar. Y puede cambiar, uno de los temas que puede cambiar es quién sea el nuevo gobierno alemán. Que incluso, aunque fuera el Laschet, que es el sucesor de Merkel, aunque tiene bastante pocas posibilidades, también ha dicho concretamente que cada país se va a pagar su déficit a partir de ahora. Eso para España sería mortal de necesidad. Porque, necesitamos una cantidad ingente de dinero para poder sobrevivir. Y más ahora, porque el jueves pasado
se ha sabido... Sí, pero todavía no me adelante esa noticia. Bien, espérese un segundo, voy a poner... concretamente, usted está hablando de la noticia que ha habido un parón en la economía española y quiero que escuchen el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos, don Roberto. Vale. La economía española ha crecido un 1,1% en el segundo trimestre del año, volviendo así a valores positivos, después de haber registrado en el primer trimestre un retroceso del 0,6% debido al impacto de la tercera ola del COVID y a la borrasca Filomena, según los datos de la Contabilidad Nacional publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Este crecimiento trimestral del 1,1% es 1,7 puntos inferior al dato adelantado por el organismo estadístico a finales de julio, cuando avanzó un aumento del PIB del 2,8% para el periodo abril-junio, afectado por la tercera ola del COVID. En tasa interanual, el PIB se disparó un 17,5% tras el parón sufrido en 2020 y en el primer trimestre de este año por el impacto de la pandemia. Esta tasa es 21,7 puntos superior a la del primer trimestre, pero se encuentra 2,3 puntos por debajo de la estimada inicialmente por el INE. La demanda nacional sumó 17,3 puntos al PIB interanual, cifra 20,3 puntos superior a la del primer trimestre, mientras que la demanda externa tuvo una aportación de 0,2, 1,4 puntos más que en el trimestre anterior. El empleo de la economía en términos de horas trabajadas registra una variación intertrimestral del 4%. Don Roberto, o sea que las previsiones eran un 2,8, que teníamos que haber crecido, y se ha quedado en un 1,1 en este trimestre. Un desastre, pero, ¿no? Ya, pero eso es un desastre, efectivamente, pero no es todo el desastre. A ver, cuéntenos usted. Fíjense esto. El PIB va a crecer cinco veces menos en el primer semestre de este año que lo que estaba previsto. En el mes de agosto, todos los palmeros, todos los analistas económicos atados al pesebre, que son la mayoría, todo el gobierno, todos los medios, la palabra que más emplearon en este mes de agosto era la palabra histórica. Íbamos a tener un crecimiento del PIB histórico. Íbamos a tener una reducción del déficit histórico. Íbamos a tener una reducción del paro histórica. Todo histórico, decían esta panda de golfos mangantes al servicio del mal y de la mentira. Bien, pues fíjense que hace tres días, la señora vicepresidenta económica y de los grandes expresos europeos, la señora Nadia Calviño, que por otra parte es casi la única que sabe un poco del tema, porque si hablamos de la señora Montoro no sabe ni dónde tiene la mano derecha, bien, pues dijo que íbamos a crecer un 6,5%. Y el Banco de España no se atrevía tanto y dijo del 6,3. Bien, pues miren ustedes, en el primer semestre vamos a crecer un 0,5%, porque hay una cosa que está en la letra pequeña, está escrito, pero la gente no se ha leído. El INE no solamente ha recortado brutalmente el PIB del segundo trimestre, del 1,1 al 2, mejor dicho, del 2,8 al 1,1. Y ojo, que esto lo dijo hace un mes, manda narices. Es que además, ha elevado del menos 0,4 al menos 0,6 la caída en el primer trimestre. Total, que en el primer semestre de este año, señoras y señores, vamos a crecer, si hacemos como que no creemos que las cifras últimas son buenas, un 0,5%. Fíjense que esto elevado a nivel año, haciendo lo que hacen los anglosajones, elevar el último dato a nivel año, supondría que creceríamos este año un 1%. Y la señora Calviño nos decía, sin sonrojarse, hace nada, esta misma semana, que íbamos a crecer un 6,5. Pero es que, fíjate, querido Jesús Ángel, queridos amigos, es que eso no es todo. Porque una de las cosas que no dijo Calviño, naturalmente, eso es normal en ella, pero tampoco ha dicho ningún medio, es que hay otro sumando dentro del, digamos, de la integral total de qué es lo que pasa de empobrecimiento del país. Es que en el primer semestre el déficit público
lo que hemos tenido que endeudarnos para poder sobrevivir ha sido el 4% del PIB. Señoras y señores, eso significa, y eso un niño de primaria se va a hacer la cuenta, que si hemos crecido, según la contabilidad nacional, el 0,5% en el primer semestre y hemos tenido un déficit de las administraciones públicas del 4%, nos hemos empobrecido, señoras y señores, un 3,5%. Nos hemos empobrecido un 3,5%. Y eso, señoras y señores, es 10 veces más que la media de la Unión Europea. Que manda narices. Manda narices, don Roberto Centeno, el análisis que ha hecho usted tan perfecto, porque, claro, si empezamos a quitar la paja del trigo, pues salen los datos. Don Roberto Centeno, un fuerte abrazo y la próxima semana a ver si ya le vemos aquí, porque sé que está ya yendo a otros lados, a otros programas de la cadena, pero el mundo de rojo le echa mucho de menos aquí presencialmente. En otros programas nos dan caviar y champán. Y en el... Bueno, aquí le daremos algo, aquí le daremos algo. Un Muy fuerte bien. Abrazo, cuídese mucho. Hasta luego, adiós. Pues ahí quedamos, señor Polvorinos. Los datos que tenemos ahora mismo es que España, el crecimiento, si juntamos el crecimiento y el IPC, al final verdaderamente estamos bajando un 3,5%, como sí, ha dicho el gobierno. Era uno de los fenómenos y de las manías que tiene este gobierno, malas costumbres, yo diría, que es intentar constantemente vender buenas noticias a pesar de que las cosas vayan mal. Y esta semana luego creo que tendremos oportunidad de comentarlo, por ejemplo, ha habido un ejemplo muy claro, que es con el asunto de los volcanes, Teresa Rivera hablando del turismo que va a llegar a la isla de La Palma, etcétera, etcétera. Este gobierno tiene esta mala costumbre, que es las cosas económicamente en nuestro país van relativamente, bueno, claro, es que caímos tanto que es que si fueran mal las cosas o peor que el año pasado, como dice Pedro Sánchez, pues entonces ya estaríamos directamente quebrados. Pero este gobierno tiene esa manía y esa costumbre. Y dentro de esa costumbre incluyen, a la hora de hacer previsiones económicas, la idea que tienen de explicar que las cosas van a ir muchísimo mejor e inflar las previsiones económicas. No es la primera vez que le sucede esto a Calviño. La previsión de crecimiento para España era del 9,8% y tuvo que recortarla en más de 3 puntos en el mes de abril la vicepresidenta de Economía del Gobierno. Por tanto, lo que cabe pedirle a este gobierno es que sea un poco más realista con las cuentas, que abandone el optimismo, porque la mayor parte de las veces los ciudadanos se dan cuenta. Ahí tenemos las cuentas, ahí tenemos el total de la deuda pública, amigos. Miren cómo crece la deuda pública mientras los politicastros conservan sus coches oficiales, sus guardaespaldas, sus niñeras, sus dietas y sus sueldos vitalicios. Con el agravante, esos son los datos, con el agravante de que ante la posibilidad de una crisis de deuda, España tiene que pagar todos los años y liquidar una enorme cantidad de intereses, y si esos intereses crecen, España tendrá un serio problema para poder hacer frente a sus acreedores, a los pagos que tiene que hacer a sus acreedores. De manera que es una situación muy complicada, y yo insisto, cabe pedirle al gobierno que sea realista, que nos diga la verdad y que no infle los datos y no infle las cifras y que se ciña a las cosas tal y como están sucediendo. Están vendiendo como un éxito impresionante algo que en realidad pues es de cajón. Después de haber tenido el país absolutamente parado por la pandemia, pues, ¿de qué pretende? ¿No crecer? Pues es que si no crecemos, entonces no vamos a ningún sitio. Claro que teníamos que crecer, pero no vaya a presentar eso como realmente un crecimiento fabuloso con relación a los datos de crecimiento que ya teníamos en el año 19. Pero las circunstancias son preocupantes. Y cuando decía don Roberto Centeno que hay un empobrecimiento general, es que es verdad. No, esto no es hablar por hablar. ¿Por qué? Pues porque estamos con una situación de inflación que empieza a ser bastante preocupante, del 3,3 en el mes de agosto, puede seguir subiendo porque el precio de la luz va a tirar de muchas más cosas, el precio del gas natural está disparado en los mercados internacionales, y eso significa que cuando la inflación sube mucho, los salarios tienen menos valor porque tenemos menos dinero para comprar y para pagar cosas. Por tanto, somos más pobres, salvo, como usted dice, aquellos a los que efectivamente les están subiendo los sueldos. Porque la mayor parte de las empresas que yo conozca, los sueldos los han bajado.
con motivo de la pandemia, lo que han decidido es que se despide a mucha gente, los mandan a los ERTES y les bajan los sueldos. Eso sí, en las administraciones públicas los suben. Uh-huh. En todas las administraciones públicas los han subido, incluidos los políticos que tenían que haber empezado dando ejemplo. Dice, tú puedes decir, bueno, es que es una subida menor. Bueno, menor, pero cuando le están bajando el sueldo a toda la gente, cualquier subida, por pequeña que sea, es absolutamente improcedente. Vergonzosa. Exactamente. Es vergonzoso, amigos, lo que pasa. Y mientras sigue subiendo la deuda a pasos agigantados, amigos. Esa deuda que tendrán que pagar ustedes. Y si no podemos pagarla, pues luego dejaremos de recibir pensiones porque no se podrán pagar y porque España está en quiebra técnica. Y esa es la realidad. Estamos viviendo de prestado mientras tiramos el dinero por la alcantarilla. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué les parece si les hablo de saunas gays, de suegros del presidente de gobierno, del presidente de gobierno y del señor Villarejo? Atención a esta noticia. Las oscuras saunas gays del suegro de Pedro Sánchez resucitan con Villarejo. A ver si nos la ponen nuestros compañeros. Parece que no la tienen. Estamos hablando de que el presidente aparece citado en un documento del siniestro policía y resucita un oscuro capítulo familiar que arrastra muchos episodios controvertidos e incluso una muerte. Es uno de los episodios que más persigue a Pedro Sánchez, tal vez junto a su famosa tesis plagiada con la que obtuvo su título de doctor. Las saunas de su suegro y los hermanos de este que estuvieron en Madrid, especializadas en la explotación comercial homosexual. El padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, se dedicó a este negocio en al menos en dos centros, la Sauna Azul y la Sauna Adán, todas ellas en el centro de Madrid, muy cerca de la Gran Vía, concretamente por la zona de San Bernardo. Atención a estas dos saunas, porque aquí, antes de que el yerno llegara a la presidencia del gobierno, las mantuvo, o al menos sus hermanos, cuando Sánchez logró la Secretaría General del PSOE y se hizo con los mandos del partido que repudiaba la prostitución. Con ese capítulo aparentemente cerrado, gracias a la complicidad mediática que tanta sordina pone a las controversias más dedicadas para Sánchez, se ha reabierto esta semana con estruendo al filtrarse un papel escrito por el célebre comisario Villarejo, en el que se señala al propio Sánchez con nombre y apellidos por hacer referencia a un extraño episodio sucedido precisamente en una de las saunas de su suegro. El siniestro policía retirado, en el epicentro de todo caso donde irrumpe el submundo del espionaje y la extorsión política o empresarial, hacía mención a una reunión habitual de policías de ciertas intenciones con el suegro del actual presidente y en concreto a una registrada en el 2014 cuando Sánchez ya lideraba el Partido Socialista desde apenas unas horas antes de las primarias. Atención a lo que pasó en ese manuscrito. Aparece VIP, que es el apelativo con que Villarejo solía referirse al comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, por entonces, y celebraba un almuerzo periodístico con el suegro de Sánchez y con sus hermanos, con los que mantenía una vieja relación de amistad. Pero puede haber algo más que una simple amistad, y eso es lo que, según fuentes consultadas por este diario, inquieta en el entorno del presidente. Los develó el periodista Fernando Lázaro en El Mundo en junio de 2020, incidiendo en la utilización de una de las saunas del suegro para desarrollar una operación de grabación a un dirigente político, al parecer de origen abechale, supuestamente para guardársela y utilizársela para luego extorsionarle. Según esa noticia, el montaje contó con el conocimiento de la producción del propio suegro de Sánchez y con la dirección de Enrique García Castaño, apodado El Gordo, también comisario y mano derecha del polémico Villarejo. Pues ahí tenemos otro caso, amigo, donde el señor Sánchez pues sale mal parado. Su suegro participando en espionaje político, su suegro que es el empresario de saunas donde se venden los cuerpos, tanto de hombres y mujeres, al parecer, y su suegro que, por cierto, yo le conocí en su momento porque tenía una ONG y fue cliente de nuestro una ONG normal y corriente, no de esta catadura moral, ¿no? Y amigos, que al parecer, pues según algunas informaciones, esos espionajes políticos de alguna forma también favorecieron al señor Sánchez, aunque en esta noticia no se hable, el señor Polvorinos. Mezclamos al señor Sánchez, a su suegro, a Villarejo, al Gordo,
espionaje político, todo eso en una coctelera que de nuevo pringa a Sánchez una vez más, ¿no? Bueno, vaya Macedonia, desde luego, de bajos fondos, un asunto donde hay negocios turbios que han pasado unas manos a otras. A ver, esto de los negocios del suegro del, del presidente del gobierno no es nuevo, como comentas, José Ángel, pero sí que es verdad que a mí me gustaría poner el acento en que la información en esta ocasión la agita el comisario Villarejo. Yo sobre las revelaciones que hace el comisario Villarejo siempre tengo enorme cautela. ¿Por qué? Pues porque de Villarejo se comprueba que muchas cosas son verdad y que otras muchas son mentira. Y que muchas veces lo hace o utiliza informaciones para armar ruido. Yo no tengo constancia de que esto que dice Villarejo sea cierto o deje de serlo. Tampoco es que creo que al presidente del gobierno le vaya a pasar factura. Lo que sí que creo es que el pasado de Pedro Sánchez con respecto a los negocios de su suegro es un asunto que le incomoda al presidente del gobierno, que le incomoda a la mujer del presidente del gobierno, por cierto, también, evidentemente, y que no es plato de buen gusto para él. Pero yo me gustaría incidir en que Villarejo muchas veces dice cosas que son verdad y otras veces utiliza la mentira para armar ruido. Yo no sé si este es el caso, no tengo ni idea, pero lo que sí que es cierto es que las informaciones de Villarejo yo tiendo a ponerlas en cierta cuarentena, porque yo creo que... O sea, ¿usted no cree que lo que habla es diario, que habla de que el suegro de Sánchez estaba metido, digamos, en un contubernio con el gordo, con Castaño, íntimo amigo de Villarejo, para hacerles ciertas grabaciones en esas saunas? Bueno, a un político, a Berchale, que luego extorsionaron. Tanto de... Pero bueno, porque hay noticias que dicen que el señor Sánchez, de alguna forma, ese tipo de acciones le favoreció a la hora de alcanzar el poder. A ver, tanto de Villarejo como de Enrique García Castaño, al que se conoce como el gordo, que esto es a los que se investiga en la pieza Tándem en la Audiencia Nacional, yo de estos dos individuos, yo creo que cabe esperar cualquier cosa. Cabe esperar cualquier cosa porque ha habido un tiempo en España en el que cuando políticos, jueces, fiscales, abogados o empresarios tenían algún tipo de inquietud, necesidad, etcétera, se recurría a Villarejo porque él contribuía a solucionar problemas y si no solucionaba problemas lo que hacía era aprovecharse de ellos. Ya digo, yo no lo sé, no tengo ni idea, no lo sé. Ahora, también reconozco que en ese entorno, desde luego, puede suceder cualquier cosa. Señor Vera, el presidente del gobierno, que está en contra de la prostitución, tiene un suegro que ha vivido toda su vida pues gracias a la prostitución, que otros se prostituyeron por él en sus locales. Y además, pues su hija pues ha podido comer, estudiar, gracias a la prostitución. Y ahora le vemos que es el paladín contra la prostitución y habla que hay que abolirla. Cuando uno se entera de estas cosas que acabamos de leer, que en el chiringuito del suegro sucedían este tipo de cosas junto al señor Villarejo y el señor Castaño, bueno, pues saltan, por lo menos es un poco chocante que haya un presidente de gobierno que esté en contra de la prostitución con un suegro que era un profesional, un empresario con garitos de estas características y que luego pasaran estas cosas que te afectan de alguna forma a la política y a él como imagen, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Sánchez está en contra de la prostitución, pero no del negocio formidable que tiene su suegro con la prostitución, ¿no? Que yo no tenía tanta información sobre esta cuestión. Tiene que explicarlo, hay que preguntarle al suegro a ver que explique qué consiste. También tenía negocios de ONGs, ¿eh? También. O sea, sí, sí. Esto lo conoce usted más. Yo lo conozco, porque fue cliente mío el suegro por los negocios de las ONGs. Le puede traer aquí al programa para que explique un poco si todo esto que dice. Y era una persona muy simpática, muy amable, ¿eh? Sí. Ah, sí, bueno, sí, efectivamente, puede serlo. No, Villarejo, oye, que menudo personaje, ¿no? O sea, yo afortunadamente en mi vida jamás he cruzado media palabra con este hombre, porque si no, seguro que te graba cualquier cosa o te adjudica algo incluso que tú no habías pensado que lo ibas a decir, ¿no? Sí. A mí me parece que todo lo que dice Villarejo, en fin, hay que ponerlo en cuarentena. Lo que pasa es que el personaje es tan perverso que por lo general... no sé si todo, él dice las cosas con una intención, ¿no? Y ahora estará mandando algún tipo de mensaje para que no le persigan más de lo necesario, pues para que le dejen en paz, a lo que sea. Pero en general las cosas que dice también tienen un fondo de verdad, porque están sostenidas en grabaciones que el tipo hacía a todo el mundo y en cualquier lugar. Entonces,
Que eso haya podido ser así, es decir, que se hayan utilizado esas saunas que usted dice, gays o no gays, etcétera, para reuniones de policías, pues me parece, dentro de esos mundos, me parece de lo más normal y corriente. Pero yo, en cualquier caso, al señor Villarejo no le doy, me parece que es un ser que ha hecho bastantes cosas que nos tienen que llevar a pensar que no podemos darle credibilidad, lo cual no quiere decir que efectivamente no le damos credibilidad, porque siempre lo hace con una intención, pero las grabaciones que hace, pues son grabaciones que están ahí, efectivamente. Claro. Y la sauna está ahí. Y la sauna está ahí. El suegro está ahí. Tiene que llamar usted al suegro, y si no al presidente del gobierno, y que explique lo de las saunas de su suegro, a ver efectivamente ¿Qué tipo de negocio es? Si está abierto todo. ¿Usted cree que está abierto todavía el negocio este? Ha estado dando muchas... Bueno, claro, ahora Sánchez quiere acabar con la prostitución porque su suegro ya ha vendido los prostíbulos, claro. ¿Ya están vendidos? Sí, se lo han vendido a un tercero, o no sé si lo están gestionando los hermanos del suegro. Ya, pues, en fin, es un tema interesante para investigar y para saber efectivamente qué ha pasado con las saunas del suegro del presidente del gobierno, y sobre todo con esas grabaciones que decía el señor Villarejo que se hacían allí, esas reuniones de los bajos fondos de la policía y otros mundos, ¿no? Que son terribles. Pues amigos, otros mundos es lo que está pasando en Ceuta, otros mundos totalmente, porque no entendemos la postura que está tomando el gobierno de Ceuta junto al Partido Socialista, al Partido Pro-Marroquí, que están allí, ¿no? No se entiende esta noticia. Dice que la Asamblea de Ceuta sustituye el Día de Ceuta para incluir como festivo el fin del Ramadán. Atención a esta noticia, que claro, es que cuando dicen nos están invadiendo España, no nos están invadiendo, estamos dejando que nos invadan, y además nos estamos rindiendo y poniéndole una alfombra roja, como la del mundo al rojo. Lo vimos hace poco con las famosas fallas, que parecía que quemar una falla con una mezquita pues es una ofensa a Alá, pero no es una ofensa a Alá, porque lógicamente eso tiene un significado totalmente diferente, pero nos rendimos tanto cultural como política como físicamente. El señor Borborinos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le está pasando al presidente de Ceuta? Poner el fin del Ramadán como una fiesta y quitar como fiesta... el día 2 de septiembre, que es el día de Ceuta. Yo es una de las cosas que no termino de entender. El Partido Popular. Me llama la atención poderosísimamente que esto suceda en España. Es decir, yo entiendo que Ceuta puede ser un lugar donde ahora mismo están viviendo una enorme cantidad, o una enorme cantidad de musulmanes, etcétera, y que haya pues una cierta pues no sé, un clamor popular, podemos decir, así lo justificarán los políticos y así lo han hecho esta semana, de que el fin del Ramadán hay que celebrarlo ahí por la enorme cantidad de musulmanes que viven allí. Bueno, bien, perfecto. Lo que pasa es que tenemos que tener muy en cuenta que la defensa, si nosotros no defendemos nuestra cultura, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Y esa es una lucha diaria. Eso no es una lucha que se haga un día sí y otro no, y cuatro no y luego a lo mejor uno sí, etcétera. Eso es algo que tenemos que hacer absolutamente todos, porque depende de todos nosotros defender la tradición cristiana que tiene este país, nuestras raíces, que son las mismas de Occidente, etcétera, etcétera. De manera que yo tengo la impresión de que aquí se han equivocado, de que aquí se han dejado llevar por el buenismo y que esto es un salto cualitativo. Es decir, el Día de Ceuta es una fiesta lo suficientemente respetable como para no sustituirla por algo que no forma parte de nuestras raíces, como es el fin del Ramadán, que se celebra el fin del Ramadán. Porque, amigos, es que, como dice el señor Polvorinos, es que somos nosotros mismos los que tenemos que defender la nación. Somos nosotros los que tenemos que defender la nación. Y si estos políticos mequetreces hacen estas barbaridades, no se les vota más, se les lleva al paro, porque la situación de Ceuta es muy delicada, señor Vera. Hombre, decía usted que es que nos están invadiendo, no, ya nos han invadido, claro. O sea, Ceuta y mucho peor Melilla, pues la realidad es que esa quinta columna del rey de Marruecos
que lentamente, poco a poco, pues ha ido poblando nuestras dos ciudades en el norte de África, ha funcionado y ahora, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una población que empieza a ser mayoritaria con relación a la población de origen español cristiano de toda la vida. Y claro, entonces al final, pues el alcalde de Ceuta, alcalde presidente de la ciudad autónoma, dice, bueno, dado que yo ya no voy a poder convertir a los musulmanes marroquíes al cristianismo, pues a ver si nos convertimos nosotros, ¿no? Y entonces, efectivamente... Qué ridículo, ¿eh? Pues sí, esto es un poco como si aquí te empiezan a entrar, no sé, personas de otros países, de Irán, de Irak, de no sé cuántos, Afganistán, y vienen con sus burkas y sus tal, y dicen, bueno, pues al final, como nosotros no les podemos obligar, nos pasamos nosotros a poner los burkas o nuestras mujeres. O como dejamos de celebrar el 31 de diciembre, el fin de año, para celebrar el año fin de año chino, por claro. ejemplo. Claro, entonces, bueno, se ve que como pronto va a haber elecciones, el señor alcalde de Ceuta, pues lo que quiere es que los musulmanes le voten, porque si no votarán, y al final no le van a votar tampoco, no, o sí, no. Nunca se sabe. Pero en fin, si se presenta un partido musulmán con un candidato musulmán, pues llegará un momento en que va a ganar las elecciones, porque al final no es que nos estén invadiendo, es que ya nos han invadido, o sea, ya son mayoritarios. Y entonces, pues, por desgracia, el futuro de Ceuta y Melilla, pues no sé si es muy... halagüeño. No, efectivamente. Pues amigos, el futuro de Ceuta y Melilla no es muy halagüeño, pero tampoco el futuro de las Islas Canarias... es igual, o sea, la situación es muy complicada y más concretamente estamos hablando de la isla de La Palma, donde ese volcán está levantando todas las alertas. Un volcán, amigos, que algunos expertos han dicho que puede provocar un mega tsunami y lo vamos a ver ahora en el programa. Pero mientras ese volcán puede acabar con las propias Islas Canarias y provocar un desastre natural de proporciones siderales, pues tenemos a la ministra Maroto, Reyes Maroto, diciendo las sandeces que a continuación van a ver ustedes. Escúchenla. El volcán, que a todos nos tiene preocupados, ¿puede afectar al turismo en aquella zona y también en las Canarias, el volcán, la situación en la que está? Bueno, lo más importante ahora es dar tranquilidad a los turistas que están afectados, pero también a los turistas que hoy mismo o a lo largo de esta semana pues pueden llegar a la isla. Ahora mismo no hay ninguna restricción para acceder a la isla a través de transporte aéreo, al contrario, se está dando información para que los turistas pues puedan viajar a la isla y disfrutar de algo que va a ser sin duda inédito, poderlo ver en primera persona. Por lo tanto, información a esos turistas para que sepan que la isla está abierta, que si su hotel está afectado pues se les va a alojar en otro hotel para que puedan disfrutar de sus vacaciones y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma pues lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. Encaramos ahora la que es la temporada alta en la isla de La Palma y en Canarias con una buena noticia, como es que el Reino Unido pues ha quitado los test como obligatorios y por lo tanto lo que vamos a hacer desde Tour España y también desde las embajadas es dar toda la información para que al contrario la isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que están que quieren, ¿no?, ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza con prudencia, porque ahora mismo, pues claramente, lo que nos preocupa es la seguridad de la población y de los turistas afectados. ¿Quiere usted decir con esto último, ministra, que podría haber un turismo de volcanes? Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, en Islandia y en otros países en los que se están produciendo estos fenómenos. En el caso de la isla de La Palma, pues nos remontamos, ¿no?, hace justo 50 años y sin duda, bueno, pues es una isla que tiene entre sus... productos turísticos, lo que es la parte volcánica, y creo que puede ser sin duda también un reclamo que podemos aprovechar. Yo estaba hablando con... Ay, por favor, las melonadas que dice esta mujer, pero es que claro, es que tenemos un gobierno de ineptos funcionales. Y mientras tanto, amigos, pues el volcán destruyendo todo a su paso y con el peligro constante de que ese volcán produzca una caída de la ladera. Vamos a ir viendo imágenes e informaciones y luego en breve vamos a conectar directamente con lo que está pasando en La Palma. Vamos a ver imágenes.
El vuelo del dron capta cuatro columnas de humo en los laterales de la colada. Se elevan de entre los escombros de edificaciones recién engullidas, muy cerca. Observamos la acción de los operarios y de la maquinaria pesada que poco a poco levantan un muro de hormigón para encauzar la lava. En esa zona hemos visto también un bombero refrescar el terreno. Hay actividad también en el otro lado, pero a mayor distancia, cortando la carretera. Si vamos hacia atrás, divisamos la enorme mancha oscura que ha ido arrasándolo todo, lenta pero implacablemente. Esta imagen es de ayer a estas horas, cuando aún se apreciaba tráfico en la carretera. Ya por la tarde, veíamos arder la primera edificación de Todoque y con el paso de las horas, las construcciones contiguas van corriendo la misma suerte. Cada vez que salta alguna roca, surgen nuevas columnas de humo y a lo lejos, otra humareda densa señala el lugar donde el volcán sigue escupiendo fuego. Todo esto es un auténtico caos y todo esto es un auténtico caos que encima se adorna con la información de algunos expertos. Algunos expertos que ya hablaron en un documental de La 2 y que decían abiertamente que se podría provocar un auténtico tsunami en este volcán si se daban una serie de características y de una serie de circunstancias. Vamos a ver este pequeño vídeo y en breve vamos a conectar con La Palma con un volcano. Sin embargo, la belleza de La Palma esconde un gran peligro. El tercio meridional de la isla está dominado por un antiguo volcán, Cumbre Vieja. No tiene el típico aspecto de un volcán. No forma un gran cono, sino una larga cresta salpicada de chimeneas y cráteres. Formado a lo largo de cientos de miles de años, Cumbre Vieja tiene una apariencia inofensiva. Pero para Day Ward está preparado para desencadenar un mega tsunami. ¿Cómo es posible? ¿Un volcán es capaz de desatar una fuerza oceánica tan letal? Nuestra hipótesis es que Cumbre Vieja puede producir un tsunami gigantesco si la ladera del volcán se desprende y se hunde en el mar. El posible desencadenante del tsunami es una gigantesca mole de roca de aproximadamente 24 kilómetros de largo, otros 24 de ancho y 3 de espesor. Y aunque parece un bloque inmutable, si se desprendiera, caería a gran velocidad. A velocidad máxima, ese bloque podría recorrer entre 50 y 100 metros por segundo, la velocidad de un tren expreso. Según Day Ward, el colapso de Cumbre Vieja iría precedido de varias semanas de violenta actividad. Las fumarolas a lo largo de la cresta expulsarían columnas de ceniza que oscurecerían el cielo. La lava empezaría a fluir por las fisuras y descendería a gran velocidad por las empinadas laderas hasta un mar candente. Incendios infernales arrasarían los bosques dejando la ladera calcinada. Movimientos sísmicos sacudirían un terreno antes sólido, destruyendo aldeas y pueblos. Entonces, muy lentamente al principio, no menos de 500 kilómetros cúbicos de isla empezarían a desprenderse, originando una ola. Una auténtica cordillera de agua que se elevará más de 900 metros en el aire. En cuestión de minutos, las Islas Canarias quedarán destruidas en su mayor parte. Una hora después, el megatsunami generado devastará algunas partes del norte de África y de Europa. Y antes de que termine el día, monstruosas olas llegarán a América del Norte, el Caribe y América del Sur. Cuesta imaginar que una isla volcánica pueda desencadenar un megatsunami. Asteroides, sí. Seísmos submarinos lo hemos visto. Pero muchos dudan de que un pedazo tan grande de Cumbre Vieja pueda precipitarse al mar tan bruscamente. Pues amigos, después de este vídeo impactante vamos a conectar con Raúl Pérez, vulcanólogo, que está directamente en la isla de La Palma. Buenas noches, don Raúl, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. No soy vulcanólogo, soy geólogo de terremotos, pero trabajo en terremotos volcánicos. Quería puntualizar. De acuerdo. Don Raúl, ¿cuál es la situación ahora mismo en La Palma? Bueno, pues la situación
Seguimos vigilando atentamente la evolución del volcán, monitorizando con todos los esfuerzos de diferentes organismos, como el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geológico y Minero CSIC, así como con las autoridades locales, para intentar entender hacia dónde va a evolucionar la erupción. ¿Este volcán puede provocar una lluvia ácida que afecte a las Islas Canarias e incluso que llegue a la península, o eso está todo el momento descartado? No, ese escenario está totalmente descartado, porque las concentraciones de dióxido de azufre, que aunque son bastante grandes en la boca del volcán, se produce una dilución en capas altas de la atmósfera que hace que no tengan efectos más allá de poder ser detectados por aparatos precisos. En este caso, el único sitio donde podría haberse afectado por una lluvia ácida sería la propia boca del volcán, si se produjese una lluvia que pudiera entrar en reacción con el dióxido de carbono. Lo están haciendo un seguimiento a EMET para analizar cuál es el movimiento que está siguiendo todo esto. Hace un movimiento que sale desde el sur de la isla, llega hasta África y luego sube hacia arriba, tocando las zonas de Andalucía. Sin embargo, en estos supuestos, al estar en capas altas, no parece poco probable que tenga ningún efecto. Ha estado usted escuchando, hemos puesto un pequeño corte de un documental de las dos, donde un colega suyo hablaba del volcán de La Palma, que si se producía una serie de características o de circunstancias, podría provocar la ruptura de la ladera y eso provocar un mega tsunami que afectara no solo a las Islas Canarias, sino a África, Europa y América. En las circunstancias que ahora mismo está el volcán, ¿se darían esas circunstancias para que se produjera la ruptura de la ladera que provocara el mega tsunami? No, en absoluto. Esas circunstancias que se dieron en ese trabajo, científicamente ya han sido bastante desmontadas, porque lo primero es que habla de un edificio que todavía es imposible que sufra ese tipo de colapso. Lo que nos encontramos aquí es una erupción de tipo de colada de lava basáltica, como ya se han producido muchas otras, como las siete anteriores históricas que se produjeron y que no provocaron ningún tipo de tsunami, que no provocaron tampoco ningún tipo de desastre, son erupciones que tenemos bastante controladas, fisurales, en donde sale un magma básico que da lugar a la formación de conos monogenéticos y una serie de coladas de lava que se van bajando por la pendiente hacia, generalmente, desembocadura del mar. Don Raúl, una última pregunta, si usted puede informar. ¿Cómo lo está viviendo la gente que está saliendo de sus casas? ¿Sabe usted ahora mismo en qué situación están nuestros compatriotas que están viviendo este auténtico drama? Bueno, pues realmente acabo de llegar desde la península, estamos en el puesto de mando avanzado y nos disponemos a ir a recoger una serie de muestras con colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, con lo que trabajamos en colaboración desde el Instituto Geológico y Minero. Y es verdad que nos hacemos eco del drama humano que ha significado todas aquellas personas que han perdido su casa, que han perdido sus recuerdos, pero por lo menos hemos constatado que la ciencia ha funcionado, la prevención, lo que ha hecho que con las evacuaciones preventivas, a día de hoy podamos decir que no ha habido víctimas mortales asociadas a la erupción volcánica. Don Raúl, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Tenga usted muchísimo cuidado. Muchas gracias, seguiremos llamándole para ver cómo va avanzando la situación ahí en La Palma. Un fuerte abrazo y cuídese. Un abrazo, buenas noches. Pues, don señor Vera, un volcán que, según ha hablado el experto, en principio las circunstancias del documental no se darían. Por lo menos una alegría, porque esto ya sería un auténtico drama. Sí, yo la verdad es que me había visto ese resumen del documental de la 2 y pone un poco los pelos de punta, ¿no? Pero hay que pensar que estaba hecho por gente que sabe de esto, ¿no? Tiendo a pensar que lo que nos ha comentado el vulcanólogo experto en fenómenos sísmicos... Pues el Instituto Minero Geológico. Vale, pues creo que es lo más razonable pensar en este momento, ¿no? Es decir, yo creo que verdaderamente eso es lo que va a ocurrir, es decir, que se va a tratar de una erupción volcánica pues, como otras que se han producido por desgracia en esa isla y que no va a ir más allá de eso porque lo contrario la verdad es que pondría los pelos de punta. En cualquier caso, yo lo que sí quiero decir es que me parece que el error de la ministra Maroto,
que es la ministra famosa de la navaja, esta, la navajita, aquella que era del llavero, ¿no? Y que la amplió de tal manera que parecía que era un machete inmenso. Era, ¿no?, la navaja del algarrobo. Sí, pues es que no puede ser más un despropósito, porque ¿cómo puede hacer usted un llamamiento a que la gente vaya ahora a la isla? Ahora no se debe ir a la isla, porque efectivamente se producen estas erupciones y esta emisión de cenizas, de dióxido de azufre, etcétera, que son tóxicas. Y que, por tanto, no, aparte de que vaya usted a saber, efectivamente, los geólogos parece que tienen esto bastante estudiado, pero con la naturaleza nunca sabes qué es lo que puede ocurrir, porque el volcán, lo mismo que va para atrás, puede ir para adelante. Entonces, es absurdo que diga a la ministra o que anime a la gente a que ahora vaya a la isla de La Palma a ver el maravilloso espectáculo de la naturaleza, que es verdad que luego rectificó, pero en fin, la metedura de pata es de estas históricas, ¿no? De estas cosas que no se pueden admitir de ninguna manera. Es verdad que a futuro, claro que habrá turismo, porque a la gente le gusta ir a ver estas cosas, ¿no? Y bueno, pero ya veremos lo que pasa en el futuro. Ahora lo que tenemos es destrucción, montón de personas que se han quedado sin casas, se han quedado sin nada, y que es una auténtica tragedia. Una auténtica tragedia. Pero amigos, ustedes seguramente que han visto alguna vez CSI. ¿Se acuerdan cuando CSI hablaba de un tsunami que llegaba a la Florida y hablaban directamente del volcán de La Palma? Vamos a recordarle estas imágenes. Bueno, hacía años que conocíamos la fragilidad del volcán Cumbre Vieja, pero ni los expertos podían prever el hundimiento. De hecho, he creado una animación por ordenador para simular el fenómeno. Los atracadores llevaban más de 3 meses planeando el robo. ¿Cómo es posible si no sabían que esto iba a pasar? No es posible. Solo se puede rastrear un tsunami al iniciarse. Eso proporciona la advertencia a las áreas que hay en su trayectoria, permitiendo la evacuación, salvando miles de vidas. Es fascinante cómo una ola se desata sobre su destino y vuelve a arrastrar el agua hacia el mar. De hecho, el tsunami y el huracán son muy similares en ese aspecto. Pues ahí tenemos, señor Polvorinos, ya hablaba CSI de este volcán y sobre todo el ayuntamiento de Nueva York, en uno de sus planes de emergencia, pues también tiene una serie de medidas en el caso de que sucediera esto. O sea que este volcán es un volcán, digamos, con unas características muy determinadas, lo decíamos antes, porque no es un cráter gigantesco, sino son varias chimeneas, y que puede provocar la ruptura de esa ladera, aunque el experto ha dicho que en estas circunstancias, ahora mismo, con lo que está pasando, se descarta totalmente, ¿no? Sí, yo con los expertos que he consultado me dicen que también, que es muy difícil o prácticamente imposible que esto suceda. Bueno, ya sabemos que imposible no hay nada. El Ayuntamiento de Nueva York yo creo que hace bien a la hora de tener contemplados todos los escenarios. Nueva York es un lugar donde cayeron 2 torres gemelas por motivos bien distintos y ese escenario ni siquiera se contempló, así que me parece bien que una administración pública contemple todos los escenarios, por muy inverosímiles que parezcan. En todo caso, lo que sí que es cierto es que es una situación enormemente complicada, sobre todo para las personas que viven allí. Cuando la ministra de Industria, Turismo y Comercio habla de un turismo vulcanológico, etcétera, bueno, conviene recordarle a la ministra 2 cosas, que cuando las personas van a lugares como Hawái o Islandia o al Etna en Italia a disfrutar de este tipo de turismo, los volcanes no se están llevando por delante las casas de las personas, ni las vidas, ni los recuerdos, ni los sueños de tantísimas personas. Así que yo creo que este gobierno, que siempre se precia y presume de tener una especial sensibilidad con las personas que más sufren, debería tener un poquito más de cuidado con este tipo a la hora de hacer este tipo de declaraciones. Es verdad, yo estoy de acuerdo con José Antonio, dice, bueno, es que en el futuro ya veremos, etcétera. Bueno, pues sí, a Lanzarote te vas a muchos sitios donde te asan un pollo con el calor de la tierra, y eso es algo que está muy bien, es una experiencia que es nueva, es novedosa, y además incluso llega momentos que es hasta agradable y placentera, como es comerte un pollo. Bueno, bien, está perfecto. Lo que pasa es que ahora mismo no es el momento de pensar en esto. Ahora mismo lo que hay que estar es con las personas, con las víctimas y con las personas que lo están sufriendo, y este tipo de cosas no le hacen ningún favor a muchas de las personas que han escuchado esto y que están de uñas con este gobierno por la falta de sensibilidad que han demostrado. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados y lógicamente que recomendamos
para todos aquellos que tengan problemas de respiración, problemas con el COVID, problemas con las bacterias, problemas con los ronquidos. El señor Rivera, ¿qué le recomendamos a todos ellos? Biou, ¿no? Biou. ¿Y usted sabe por qué el Real Madrid va el primero? Hombre, están todos chutándose sí, Biou. Están todos horas. Chutando Biou y además en los vestuarios del Real Madrid está Biou. Caramba, sabía además, eso. Recientemente... Hay que ponerlo en el Calderón también, en el Calderón no, en el, Calderón, en el Metropolitano. En el Calderón lo podéis poner, pero vamos. Bueno, lo podemos poner, pero ahí no creo que funcione. Pero ¿sabes además por qué están todavía más enchufados los jugadores de Real Madrid? Porque recientemente los técnicos de Biou han cambiado los filtros y hace que todavía pues, los efectos sean más brutales. Qué bárbaro. Amigos, si ustedes, lógicamente, quieren tener una unidad de regeneración celular, escuchen el siguiente mensaje. Una empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas, aumenta la energía de la mitocondria y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida a millones de personas, pero en especial aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Llámenos ahora mismo al teléfono 900-730-122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar, se sorprenderá. Y además a todos los amigos del Mundo Rojo que llamen ahora mismo, tendrán un 15% de descuento y además, amigos, si ustedes quieren probarla primero para ver los efectos de esta máquina, pues tienen 15 días para probarla gratuitamente. Recuerden, Biou, para evitar tener problemas respiratorios y sobre todo para tener regeneración celular. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, porque ahora viene nuestra querida Maybor Petit para hablarnos del Pollo Carvajal y de esas noticias que han salido que dicen que el señor Iglesias entró en el CNI para evitar que el Pollo Carvajal, atención, el Pollo Carvajal fuera detenido y extraditado a los Estados Unidos. Ojo, son noticias, lo veremos solo después de la publicidad. Hasta pronto.